estado de Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Battlefield Hardline. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las armas de la clase del Enforcer, que son, por supuesto, no las escopetas, sino que estoy hablando de los rifles de batalla. Específicamente vamos a hablar del SCAR H y del SA-58 o SW. ¡Oh, puta, qué nombrecitos! ¿Por qué? Porque son los dos primeros que están en la primera lista de los policías y los ladrones, o de los policías y los criminales, como les quieran llamar. Y lo que quería hablar un poquito es básicamente de cuando uno los está empezando a utilizar, ¿qué forma utiliza o qué forma te va a ayudar a utilizarlos? Me di cuenta por unos comentarios que estuve leyendo en un foro de discusión que la gente dice que estas armas son useless, o sea, que no sirven para nada. Y yo realmente no las había probado porque, como dije antes, los rifles de asalto son como los que tú quieres usar para todo. Ni siquiera las carabinas, aunque es divertido. Y hay varias armas en Battlefield Hardline que probablemente yo prácticamente no les he dado la oportunidad por estar utilizando siempre las mismas armas. Y ya lo había dicho antes, el balance está un poquito, deja un poco que desear. Visceral tiene definitivamente que hacer mucho trabajo ahí. Y probablemente es por eso que no he utilizado suficiente las otras armas. Así que decidí empezar a usar las, ¿cómo se llama? Estos rifles de batalla. Y como prácticamente no había desbloqueado nada, entonces quería usarlos desde el principio. Así que lo único que van a ver aquí con el SCAR es absolutamente stock, como viene, como ustedes lo compran. Y con el SA, ya dije antes, el SA, whatever, OSW, como se llame, lo único que tengo es la mira. La primera cosa que me di cuenta es que el retroceso es literalmente como que si tuvieras en las manos una mula pateándote en la cara o en los huevos, ustedes decían dónde los quiere que lo pateen. Básicamente no se puede controlar, el retroceso es horrible y definitivamente el peor retroceso de todo el juego. Y cuando uno lo compara con los rifles de asalto, donde el retroceso lo tienes muy acostumbrado, se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué decidí hacer para combatir el retroceso? Estoy seguro que ya llevamos 2 minutos de ver el video, así que estoy seguro que ya todos se dieron cuenta de lo que hice. Cambié el arma a disparar de single fire, o sea, en lugar de disparar automático, estoy disparando de una bala en una bala. Y yo sé lo que ustedes van a decir: oh no, Chihuahua, te metiste las patas. Con eso no tienes la posibilidad de realmente hacer el daño suficiente que le podrías hacer a los enemigos. Pero aquí viene el detalle y se los voy a enseñar en, con este gráfico de simtic.com. Entonces, como pueden ver acá, este es el gráfico de la SCAR H. Prácticamente las dos, la SCAR y la las dos armas que estoy poniendo acá, tienen las mismas estadísticas, así que no los voy a cambiar mucho. Pero como pueden ver acá en el gráfico que están viendo en esta parte, el daño de esta arma es 43, hasta muchísima distancia. Lo que significa que siempre van a lograr matar a los enemigos de un, perdón, no de un solo disparo, para nada, de 3 disparos en esos primeros como 40 o 50 metros. Y después baja a 4 o a 5, dependiendo de 5 disparos, de hecho, porque es 24 de daño, o va cayendo después de los 40 metros. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si pueden ver las estadísticas, nos muestran que estas armas son muy, muy efectivas en los primeros 50 metros. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando ustedes están disparando a un solo disparo, como me están viendo acá, tienen mucha posibilidad de eliminar a los enemigos, aunque la cadencia sea baja. Y como están viendo que por sí, la tasa de fuego, la cadencia de estas armas es de 625 tiros por minuto en la SCAR y 650 tiros por minuto en la otra, son muy, muy lentas de disparar de por sí. Y en los combates cercanos, como van a ver en este exacto momento, casi siempre van a perder. ¿Por qué? Porque contra los contrarios que lleven submachine guns o inclusive los, ¿cómo se llama? Los rifles de asalto, vamos a tener siempre las de perder. No importa si tienen el arma en automático o no, es simple y sencillamente una cuestión de cuántas balas pueden tirar al aire o cuántas balas pueden mandar antes de que tú mandes tus primeras 3, inclusive en fuego automático. Recuerden, la M16 y la M416, que es prácticamente todas las armas que ustedes ven en el juego, hacen de daño bastante menos que esto, pero sin embargo tienen una tasa de fuego de 800 balas por minuto, lo que significa que en lo que ustedes envían 3, ellos te mandaron 5 o 6 balas, y aunque ellos fallen y uno no, y aquí está el detalle con este tipo de armas, son, no te perdonan cuando tú no tienes buena puntería, y justo y sencillamente cuando las empiezas a utilizar, no vas a tener buena puntería porque patean como una mula en los huevos, como dije antes. Entonces, queda encontrar la forma de cambiar estas estadísticas un poquito a tu favor, y en mi opinión, fuego no automático, semiautomático es la mejor forma de lograrlo. Por supuesto que cuando ya llegue a las 90 bajas primeras, donde pueda desbloquear todos los accesorios que me permitan disparar ya con todas las cosas a full fuego automático, volveré a hablar de estas armas y ver exactamente cómo es que funcionan. He visto videos de otros youtubers en las que son muy precisos y hacen muchísimo daño, pero esta no es la situación cuando uno está comenzando a utilizar las armas. Y la gente no les da la oportunidad, o por lo menos es lo que creo yo, que la gente no les da la oportunidad de utilizarlas, justa y sencillamente por esa falta de... y vean este snipe. Ven, es como utilizar un sniper. Justa y sencillamente
sencillamente porque son tan complicadas al principio. Y pucha, manda huevo, hay que matar a casi 100 enemigos, o sea, son 90 enemigos que hay que matar para que se empiecen a volver buenas. Pues no sé, yo creo que hay que aprender a balancear un poquito con tus habilidades y con lo que el mismo juego te da. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿La clase de Enforcer debería utilizar estas armas o simple y sencillamente obviarlas e irse a combate súper cercano con las escopetas y reventar a los enemigos en la cara? Dejen abajo en los comentarios lo que opinan y si les gustó el video, ya saben, dejen un like y favoritos, si no lo dejen, lo que les dé la gana, y hasta la próxima vez. ¡Adiós! Tell me